Los pétalos del cempasúchil florecen una vez al año para adornar los altares, ofrendas y tumbas como parte de la celebración del Día de Muertos en nuestra ciudad. Productores de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco cultivan para su venta en esta época. Compren directo con productores y que no regaten los precios. No es un trabajo que nada más es en una semana o dos, son meses. Son buenos precios los que se le da y tienen la libertad de escoger lo que quieran. Es una planta en primera nativa de México y representativa del Día de Muertos. Es una producción realmente importante para el pueblo y para la alcaldía, ya que muchos recursos los obtenemos de la venta de esta. Es un mes en la germinación, se trasplanta maceta y tarda 3 meses en salir a la venta. Luego tenemos planeado a que esté floreando en un mes. Su floración dura 20, 25 días. Es una planta de sol, sol directo. Les gusta mucho la humedad, entonces si la vamos a tener al sol directo es agua diario. Afortunadamente nosotros vivimos en un lugar donde producimos vida, donde hacemos que la gente sonría y que siga conservando estas tradiciones. Últimamente se han acercado mucho a nosotros por parte de la Secretaría de Trabajo, por parte de la Corena, con apoyos tanto para producción. Son diferentes apoyos que nos ofrecen. A través del programa Altépetl, el gobierno de la ciudad entrega apoyos directos a los productores de las zonas rurales del suelo de conservación. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre la producción de flores de cempasúchil en la Ciudad de México a través del programa de gobierno. En la Ciudad de México lograron producir 3 millones de plantas de flores de cempasúchil gracias al programa Altépetl. Autoridades capitalinas informaron que por la Feria del Cempasúchil se generará una derrama económica de más de 100 millones de pesos. En el año 2018 se tuvo una producción de 664 mil plantas, de ellas se vendió el 64%, en tanto en el año 2019 se produjeron y vendieron 900 mil plantas, mientras que en el 2020 se generaron 1.2 millones de plantas con una venta del 100%. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que para lograr esta producción se implementó el programa Altépetl, que busca acortar las cadenas de comercialización, favorecer la economía local y el consumo responsable. Es una producción histórica de la flor de cempasúchil en la Ciudad de México, gracias a los apoyos que estamos dando. Pueden adquirirlos en distintos lugares que ya vamos a ser públicos y en particular en el Bosque de Chapultepec, en la segunda sección, y en Paseo de la Reforma, para que compren cempasúchil producido en la Ciudad de México. Y también el anuncio de que vamos a hacer el Día de Muertos, aparte de los desfiles del día 31, vamos a hacer durante algunos días, del 30 de octubre al 2 de noviembre, pueden ir a visitar Chapultepec de noche, en la primera sección, para que puedan visitar esta una ofrenda y distintas actividades que vamos a tener en el bosque de manera nocturna. Así que, pues eso es el anuncio del día de hoy. Muchas gracias. A través de esta ejecución se implementaron los componentes Sembrando Vida y Bienestar para el Campo por la cantidad de 7.5 millones de pesos a 231 productores de flores de cempasúchil. En ese tenor, informó que para apoyar la comercialización y en sintonía con los festejos por el Día de Muertos, se implementaría la Feria del Cempasúchil 2021 en la segunda sección del Bosque de Chapultepec,
Paseo de la Reforma, mercados públicos y la zona chinampera, así como también en los centros comerciales. Además, por la realización de la Feria de las Flores de Cempasúchil, los productores han reportado ventas para 20 estados de la República Mexicana. La directora de Gestión del Bosque de Chapultepec, Mónica Pacheco, explicó que del 30 de octubre al 2 de noviembre desarrollarán en el Bosque de Chapultepec un gran evento por el Día de Muertos. Y esto fue lo que dijo: "Iniciaremos esta gran festividad por las noches. Vamos a repetir lo que se hizo en el año anterior, con mucho éxito para la ciudadanía. Entonces, vengan a vivir esta gran experiencia, vengan a comprar flores y asimismo aprovechen los grandes precios que nos dan los productores del suelo de conservación". Como vemos, amigos y amigas, el gobierno de la Ciudad de México siempre ve la forma de cómo apoyar a los más necesitados, a los productores en este caso, que producen este tipo de flores y más en esta época del año cuando en México se celebra el Día de los Muertos. La flor de cempasúchil simboliza el Día de Muertos en México. Gracias a su color y aroma, es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos. La flor de cempasúchil es originaria de México y su nombre proviene de náhuatl, que significa 20 flores o varias flores. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor de cempasúchil con el sol, razón por la que la utilizan en las ofrendas delicadas en honor a sus muertos. La tradición marca hacer senderos con las flores de cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa, con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. El tallo de la flor puede llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que sus botones pueden alcanzar los 5 centímetros de diámetro. El día 1 y 2 de noviembre se celebra en México a los muertos. Son días en los que podemos apreciar el color y el olor más intenso de la flor. En México se estima la presencia de 35 especies de flor, de las 58 referidas para América. En nuestro país, los estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México son los que cuentan con las mejores condiciones de suelo y clima para la producción de flores de cempasúchil. Dicha flor únicamente florece después de la época de lluvias. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan al respecto del gran apoyo que da el gobierno de la Ciudad de México a estos productores de estas flores? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.